Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Mariel Pérez Carrillo, de aquí de México, exactamente en el estado de Veracruz me encuentro yo, y pues súper emocionada y contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes un poco de mi experiencia en el área de la agricultura, el desarrollo de un dispositivo tecnológico para optimizar y apoyar la agricultura. Me voy a presentar un poco porque me gusta que sepan como qué es lo que he hecho, ¿no? Entonces, pues soy mexicana, tengo 28 años, estudié la carrera de ingeniería bioquímica y prácticamente termino la carrera y pues me empieza a gustar todo esto de la innovación, el emprendimiento y entro a un laboratorio de ideas donde, bueno, ahí me ayudan a poder crear y cambiar mi mentalidad, el punto de ver de las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo a investigar las tendencias, ¿no? Las tendencias mexicanas, las tendencias mundiales, que es muy importante a todos los que me están viendo, es muy importante y es algo que yo siempre busco cuando un joven o alguien quiere iniciar un proyecto de tecnología, siempre los mando a que investiguemos juntos las tendencias mundiales, porque a partir de ahí te va a dar la pauta para ver qué es lo que tú quieres desarrollar, quieres hacer y cómo vas a impactar al mundo. Y no hablemos solamente de impactar al mundo hoy o mañana. Vámonos más al futuro, ¿no? Siendo jóvenes futuristas. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué esa cosa o ese proyecto que voy a hacer hoy o que estoy desarrollando hoy puede impactar a 20, 30 años, ¿no? Entonces eso fue lo que yo inicié a pensar. Entonces empiezo a buscar las tendencias y me encuentro un área de que la verdad me impactó mucho. Totalmente yo desconocía del área de la agricultura, pero me fui empapando, investigando, conociendo cómo estaba la agricultura aquí en México y cómo estaba la agricultura en otra parte del mundo y en toda Latinoamérica, porque también tiene mucho que ver. Empezamos a investigar cuáles eran como los problemas más casuales en la agricultura, ¿no? Entonces empezamos a hacer llamadas con agricultores, con agrónomos, con ingenieros agrónomos. Hicimos llamadas a África, a Colombia, a Brasil. Empezamos a hacer bastantes llamadas, igual aquí en México. En Veracruz, por ejemplo, es uno de los estados tiene mucho potencial, ¿no? Tiene mucho potencial en la agricultura, pero está muy rezagado, se puede decir, ¿no? Entonces empezamos a buscar todas las partes o los problemas, ¿no? Más comunes y nos dimos cuenta de uno que es esencial. A ver, me dice un amigo, ¿sabes qué? Yo vivo en el norte, en el sur de Veracruz. Y toda mi comunidad dependemos del maíz, ¿no? Del cultivo del maíz. Lo que pasa que a veces tenemos un problema, ¿no? Perdemos hasta el 70, 50, 40% en la producción del maíz. Okay, ¿y qué hacen o cómo ven, ¿no? Que ya está mal una planta, o por qué lo pierden. Entonces empezaba a decir muchos insights. Entonces, eso es muy importante también, que busquemos al momento de estar platicando con una persona los insights. Muchas veces queremos nosotros ver el problema rápido, ¿no? Y decir, este es el problema porque ya está habiendo mucha escasez de comida o está habiendo mucho, se están perdiendo los cultivos, pero siempre la plática te va a llevar al verdadero problema. Entonces, tu amigo me dice, ¿sabes qué? Nosotros para checar el cultivo de la planta del maíz, vemos la hoja, si está marchita y todo eso, ¿no? Iniciamos la investigación y dimos con la primera, se puede decir, con el primer dispositivo, que era como una cápsula, pues se traía IoT y con base a una aplicación, pues iba a mandar la información. No, ese fue nuestro primer fallo, no era viable y pues no iba a tener un impacto como el que queríamos nosotros. Seguimos investigando. Y bueno, llegamos a la conclusión, ¿no? Seguimos con llamadas, con
contrato con agricultores, nos fuimos al campo a vivir una semana, a ver cómo estaban viviendo los agricultores, qué comían, qué veían, qué hacían. Y esa es otra de las cosas que ustedes deben de percatar y de ver y de apasionarse. Apasiónense del problema y busquen cómo actualmente el problema lo están solucionando. Y cómo las personas que lo están viviendo, qué hacen, qué comen, cómo piensan todo. Entonces nos fuimos una semana a estar con agricultores y eso nos sacó pues se puede decir que de mucha importancia, era el resultado de mucha importancia porque lo que vimos esa semana actualmente es nuestro dispositivo, ¿no? Ya para terminó esa semana y concluimos con un dispositivo en forma de una estaca que se entierra y empieza a enviar valores de pH, conductividad, radiación solar, temperatura, todo ese tipo de datos que ellos ya necesitaban para tener mayor producción y mayor pues rendimiento, se puede decir, hasta sus cultivos. Y eso nos llevó a que nos pusiéramos a investigar más a fondo y nos diéramos cuenta que con base a la tendencia que ya habíamos visto, para el 2050 vamos a hacer aquí en el planeta más de 10 millones de personas que estaremos alimentando, ¿no? Entonces va a haber escasez de comida, pues lamentablemente la seguridad alimentaria está tambaleándose actualmente y se viene una serie de problemas, bueno, bastante grandes. Y eso fue como irnos nosotros a la raíz a partir de nuestro dispositivo. Actualmente ese dispositivo ya fue probado en caña, en café y en maíz, pues aquí en el estado de Veracruz, lo cual a los agricultores pues sí se les interesó mucho porque les va a ayudar a los agricultores a optimizar, a que puedan tener mayores rendimientos, mayores ganancias. Nuestro dispositivo lo que hace, tú lo entierras y haces en tu hectárea, haces un trazado en forma de una Z o una M, como actualmente lo hacen los laboratorios de análisis de suelo. Nosotros con este dispositivo haces el análisis y te da el valor de toda tu hectárea y qué está pasando. Esa es una, ¿no? La segunda, te focaliza exactamente en dónde y cómo tienes que vertir tu fertilizante. Por ejemplo, acá en México, los agrónomos o los agricultores, viene un técnico y te dice, ¿sabes qué? Compra 30,000 pesos de fertilizante. Y a veces no necesitaba el agricultor 30,000 pesos de fertilizante o 20 toneladas o 50 toneladas, 100 toneladas, para solamente 2 o 3 hectáreas que tenía que fertilizar, ¿no? Entonces lo que va a hacer nuestro dispositivo es darte exactamente cuánto fertilizante y cómo y dónde vertirlo. También te va a ayudar a la cuestión hídrica. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a decir en qué área de tu hectárea o de tus hectáreas necesita más agua o tienen abundancia más agua. ¿Y por qué? Me han de preguntar por qué el agua, ¿no? Por ejemplo, si hay abundante agua en tierra, el entorno de esa tierra o el entorno de ese cultivo va a hacer que se propague hongos, bacterias. Por ejemplo, los hongos les gusta vivir en la humedad. Entonces, pues nosotros al estar controlando esa humedad en el suelo, podemos contribuir a que los hongos no se propaguen y dañen al cultivo. Entonces, es una de las ventajas de nuestro dispositivo. El dispositivo se llama Enviro. Nosotros ya tenemos una patente. Y, bueno, gracias a este avance, ¿no?, tecnológico, a este invento, a este desarrollo tecnológico, nos llevó a ganar varios concursos como el Everest, Edición México 2017-18,
Uno que era en Latinoamérica, en donde eran emprendedores y exponíamos nuestros productos o nuestros desarrollos. Y actualmente, en enero de 2020, fuimos catalogados como uno de los inventos que va a revolucionar al mundo para ayudar todo esto a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, nuestro dispositivo se conecta a una aplicación y prácticamente en la aplicación y en nuestra plataforma web va a almacenar totalmente toda la información que tú necesites, ¿okay? Tú, toda la información, datos, todo, 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 todo. Y a partir de algoritmos inteligentes va a proporcionar una, como una receta, yo siempre lo digo así, como una receta médica. Prácticamente nosotros vamos a ser los doctores de los agricultores. Nosotros vamos a darle lo que necesita tu cultivo. Y esto ha generado mucha controversia, ¿no? Por el hecho de que el obstáculo para la agricultura es muy, pues, bastante grande, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, en México, que la agricultura adopte tecnología, pero no es posible. Entonces, tenemos que saber también cómo entrar a ese mercado. Otro punto también muy importante es el mercado. Por ejemplo, nosotros agarramos a los técnicos que venden fertilizantes o insumos agrícolas. Ellos son los early adopters para poder introducir toda esta tecnología, todo esto, pues a los agricultores ya, y prácticamente a la agricultura, ¿no? Actualmente no tenemos un dispositivo ya en venta. Estamos en pruebas para poder dar la información más exacta. Yo creo que la agricultura es una de las áreas más rezagadas, más olvidadas, y que pues gracias a ellos, ¿no? Gracias a los agricultores, todos estamos comiendo. Y ahorita con todo esto de la pandemia, con todo esto del coronavirus, se viene un área muy importante que en la que los desarrolladores, los innovadores, la gente que le gusta emprender o que le gusta desarrollar cosas nuevas, va a ser muy importante, ¿no? Necesitamos más jóvenes, más personas que se sumen pues a parar, ¿no? A parar este tipo de cosas que se nos vienen a futuro. En este caso, la seguridad alimentaria, que es un punto que tenemos que ver todos, ¿no? Que a todos nos tienen que importar, pero pues no le damos como la importancia necesaria. Y bueno, prácticamente esto fue mi desarrollo, ¿no? Se puede decir del dispositivo. He ganado premios, nombramientos. Y yo como emprendedora, bueno, también nunca me quedo quieta, ¿no? Y una de las áreas que también me gusta mucho es el área de la cerveza artesanal. Ahí también introduje innovación y cosas diferentes, por ejemplo, con la realización de una cerveza totalmente sin gluten, pero que sí es cerveza y hecha de jengibre. Entonces, bueno, ahí también los emprendedores no paramos, ¿no? En ese caso, soy vicepresidenta de una fundación llamada Movers MX, en donde apoyamos a todos los emprendedores, a la gente empresaria, a joven, a no tan joven, a que puedan emprender, a que puedan tener ese apoyo de la sociedad. Y está súper padre porque hemos ayudado a bastante gente acá en Veracruz, México. Y se siente bonito que más jóvenes se estén uniendo a este círculo de emprendimiento, ¿no? Y pues actualmente con todo esto de la pandemia, junto con unos amigos también abrí una empresa donde estamos desinfectando de una manera innovadora, dándole el tiempo a todo esto del coronavirus, llamada PRIF. Entonces, bueno, no, yo no me detengo a pesar de la pandemia y de todo esto, ¿no? Y bueno, el dispositivo se sigue trabajando junto con con el equipo de tecnología. La plataforma también se sigue trabajando con el equipo de tecnología. Y yo creo que muy pronto sabrán de Enviro. Enviro es un dispositivo, prácticamente yo les digo, es un dispositivo de diagnóstico agronómico y de condiciones agroclimáticas, que lo que hace es darte los resultados concretos, darte un diagnóstico
verdadero, certero, qué es lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Que sea un diagnóstico totalmente recto y verdadero para los agricultores, que son los que necesitan pues todos estos datos para poder optimizar y poder rendir más el cultivo, ¿no? Y ayudar con todo esto de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si quieren saber más. Pues ahora sí yo estoy completamente abierta a cualquier pregunta. Y pues no sé si tengan alguna duda. Bueno, también les comento que ya hemos estado hablando con, por ejemplo, con varias empresas a nivel mundial, para que ese dispositivo se pueda llegar a muchos países, incluso Latinoamérica, Brasil, Panamá, están muy interesados en que Enviro pueda llegar hasta el campo de Latinoamérica. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y cualquier duda o algo, pues háganmelo saber. Pueden buscar en la fanpage Inus Technology y pues ahí vamos a tener más información van a tener más información de Enviro y de todos nosotros, ¿no? Que participamos en este proyecto. Bueno, a todos los invitados, los que nos están viendo, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Por su tiempo, antes que otra cosa. Los invito de verdad a que puedan ayudar a esta misión que Campus París está haciendo de ayudar a Médicos Sin Fronteras y para poder recaudar la mayor cantidad posible para la lucha contra el COVID. Entonces, los invito. Que si quieren ayudar, que si quieren apoyar, pues esa es la oportunidad, ¿no? Esa es la oportunidad que tenemos todos desde casa, donar y ayudar a todas las personas, todos los médicos, toda la gente que está enferma, bueno, a partir de este gran evento, ¿no? Y pues a todos los emprendedores, de verdad, tengan la convicción, las fuerzas y la perseverancia de seguir adelante. Es muy importante que se enamoren de su problema y que investiguen correctamente hacia dónde van, qué es lo que quieren y qué es hasta dónde quieren llegar, hasta dónde quieren que llegue su proyecto. Y no duden de investigar también las tendencias mundiales. Es muy importante para, a partir de ahí, ver hasta cuándo su proyecto puede despegar de una manera increíble o hasta cuándo su proyecto va a impactar, ¿no? Entonces, los invito a que puedan donar a Médicos Sin Fronteras. Y un abrazo, un fuerte abrazo. Bueno, acá tengo una pregunta. Dicen, ¿crees que la tecnología puede ayudar a la agricultura? No solo en los cultivos, sino, por ejemplo, en el personal. Claro, claro. Totalmente. Fíjate que una de las cosas que desde que iniciamos este proyecto siempre fue ver el proyecto como escalable, ¿no? La tecnología de este diagnóstico para la agricultura o para el cultivo fue como el inicio de algo que tenemos pensado o que puede escalar a desarrollar o a introducirse en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuestro dispositivo tiene la facultad de poder ser escalable o la facultad de poder introducirse a otras áreas. En lo personal, dice aquí, no solo en cultivo, sino, por ejemplo, con el personal. Por ejemplo, aquí lo padre de nuestro dispositivo es que va a poder capacitar al agricultor, al ingeniero agrónomo o al técnico que vende insumos agrícolas, ¿no? ¿De qué forma? Tecnificando cada paso que ellos den, desde la siembra, desde el arado, desde cómo cosechan,
Entonces va a ser como una ayuda desde inicio a fin para tecnificar todo, ahora sí, tecnificar a todo el personal para tener mejores cultivos. Yo le digo siempre así, mejores cultivos, y que eso nos va a llevar a mejores rendimientos y que eso nos va a llevar a una seguridad alimentaria. Entonces yo creo que, claro que sí va a ayudar a la agricultura, pero también va a apoyar a tecnificar a todo el personal, a que ellos puedan adaptar y adoptar la tecnología para su bien y para el bien de todos, ¿no? Dice, saludos desde Costa Rica. De hecho, eso le iba a consultar para adquirirlo en Costa Rica ahora. Sí, pues estamos ahorita hablando, te digo que en Panamá y Brasil están muy interesados en que poder hacer algunas pruebas o incluso poder llevarlo para allá. Nosotros ahorita estamos haciendo las últimas modificaciones, se puede decir, para que el dispositivo ya se empiece a dar, ¿no? A probar, porque lo que queremos es, nosotros estamos seguros que si hay una buena tecnología, ya tiene que respaldar el buen resultado. Entonces, el resultado es el diagnóstico que nosotros le vamos a dar al agricultor por medio de la plataforma, que en este caso lo va a respaldar un algoritmo inteligente con base a todos los datos que el dispositivo no va o el hardware va a arrastrar para que pueda dar un diagnóstico. Entonces, en eso estamos trabajando más, para que el diagnóstico sea certero, sea verdadero y no ande mintiendo a nadie, ¿no? Entonces lo que queremos es de verdad apoyar más a la seguridad alimentaria. Pero sí, con todo gusto, me puedes encontrar incluso en Facebook como Mariel Carrillo, y para ahora sí, para llevar, hoy nos tecnologías para llevar la información que necesitan en Costa Rica. ¿Más preguntas? Excelente. Bueno, pues fue un gusto de verdad estar con ustedes. No olviden donar a Médicos Sin Fronteras para pues ayudar, ¿no? Desde casa, desde el otro lado de la pantalla, a todos los médicos que están poniendo su vida, están poniendo sus fuerzas en toda esta en esta pandemia. Y bueno, un gusto de verdad. Puede estar acá con ustedes. Me pueden buscar como Mariel Carrillo en Facebook, en Instagram igual, como Mariel Carrillo. Lo pueden buscar de la empresa INUS Technologies para ver más de Enviro, o igual conmigo, ¿no? Yo les puedo dar cualquier información para poder llevar a toda Latinoamérica junto con ustedes, ¿va? Es un gustazo y de verdad, muchas gracias por la invitación.